eso. Encontré una ganzúa. ¿Quién necesita compañía eléctrica? El Prado del Soldado, construido en 1903 por nuestro profeta. ¿Qué interés tendrá un profeta en un atajo de feriantes y atracciones? Está pensado para familiarizar a los niños con el servicio militar. ¿Te refieres al ejército? Instruye a un niño sobre el camino a seguir e incluso cuando sea mayor no se desviará de él. ¿Has escrito tú eso? No. Thank you.
Booker debería abrirla. Esta cerradura, fuérzala. Veré qué puedo hacer. Hecho. Bien. ¿Qué pasa si nos descubre alguien aquí? Les decimos que nos perdimos buscando el servicio. ¿Y eso funciona? Normalmente no. He encontrado dinero. La vida en casa de Comstock era sencilla, dura, pero sencilla. Lavar la ropa blanca, fregar los suelos. Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo. Dios creó niñas tontas para poder tener algo con lo que jugar. Thank you.
llamada Cal y Canto. ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano. Jinete eléctrico. ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad. Pues no parece funcionar muy bien. Primera dama, y parece que se dispone a atacar. ¿Y eso nos llevará hasta París? No te separes. Sí, señor DeWitt. Llámame Booker. Oh, de acuerdo, Booker. ¿Deberíamos ir a la cabina o echar un vistazo por el paseo? Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas útiles. Es una maravilla culinaria. Y cuando llegué a Washington, había pocos en el Congreso que captaban mi visión de Columbia. Pero es la carga del profeta conducir a los malvados por buen camino. Pues ¿qué soy? Sino un espejo que refleja la faz de Dios. ¿Sabes por qué te contrataron para venir a por mí? Supongo que querrían conocerte. Y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda. ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí. Supuse que abajo todo el mundo sabía de Columbia. No estaré muy al día en noticias de actualidad. No se puede pasar tras el mostrador, señor. No acepten sucedáneos extranjeros de baja calidad. Perritos calientes, bien calentitos. Perritos para los chicos. Perritos para las chicas. Perritos para todos. ¡Que queman! ¡Al rojo! ¡Perritos calientes! ¿Qué le darían a un patriota hambriento? Es más rojo, blanco y azul que un perrito. ¡Pidan sus perritos! ¡Perritos calientes! ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo. Solía trabajar para los Pinkerton y similares. No es algo que quieras incluir en tu currículum. Pinkerton. ¿No eran esos a los que llamaban para calmar las cosas cuando los obreros se ponían en huelga? Calmar. Sí, es una forma de decirlo. Señor DeWitt, ¿hay alguna mujer en su vida? La había. Murió. ¿Cómo? Dando a luz. Oh. ¿Tienes un hijo? No. ¡Compren algodón de azúcar! ¿Deduce a un individuo sospechoso?
¡Se lo denuncia! ¡Algodón de azúcar! ¡Una nube dulce y deliciosa! El programa continuará tras un momento de silencio por las víctimas de la brutalidad. Momento perfecto. ¿Sí? Como no nos andemos con ojo, vamos a tener unos problemas como jamás habríamos imaginado. Oh, ¿de los botones y las fregonas? Venga ya, Edward. Deberías señoras hacer mejor señores, uso de esa imaginación. ¡Compren algodón de azúcar! ¿Eres un duck? ¿O un pingüí? Cuando tú pagues himno de Columbia... Oh, ¿qué es eso? ...y lo canta bien alto y claro. Oye el himno de Columbia, solo dice... Tome, señorita, aquí tiene. ¡Algodón de azúcar! ¡Cómprenlo aquí! Para cantar. Recordad, niños y niñas, no seáis como Pingüín. Ya sabes. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dimwit. ¿Cómo es que no lo sabes? Debe de ser algo específico de Colombia. Oh, me encantaban esas historias de niña. Pero son... son un poco desagradables. Thank you.
Hola. Sí, hola. Pero mantén las manos donde pueda verlas. Señor DeWitt. ¿Encontraste el producto que mejor se vende? Preciosa, ¿verdad? Es de palanca, pero va como la seda, desde luego. ¿Qué? Te estaba imaginando en el tío vivo. Me lo ha dado alguien, de veras. No había fumado nunca antes. Fuma cuanto quieras, amigo. No soy un gendarme. No. Gracias, señor. En un cuarto mirando a una chica que era, pero no era yo. Que se encontraba mirando a otra chica que era, pero no era yo. Mi madre lo tomó por una pesadilla. Yo lo vi como el principio de una carrera en física. El chico de Sally estaba en el centro Comstock. ¿Ha tenido mi tía? ¿Podrías abrir esta cerradura? Tú vigila. Se acabó. Ugh.
señorita. Señorita, dese un gusto y pruebe algo especial. Sí, pero ya el momento. ¿Estás listo? Será mejor que te vayas. No querrás atraer miradas indeseadas. Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. Estos parecen los controles para traerla. Parece que solo funciona con jinete eléctrico. Claro, ¿cómo no? ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira, ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya, mira qué práctico. Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones, o actuarán. Actúen por sus mujeres, actúen por su profeta. Actúen.